Si le preguntamos a cualquier veterano de Valorant sobre el peor momento en la meta del juego, sin duda te contestarán que la meta de Astra. Tiempos muy oscuros, donde la única forma de jugar era lenta y baiteando habilidades. Definitivamente nuestra actividad favorita en un tactical shooter. Y si la comparamos con antes, Astra cuenta con tan solo una porción de su verdadero poder, ya que tuvo que ser nerfeada sin piedad para proteger al juego, los ingresos de Riot y la sanidad mental de todos los involucrados. Y seguramente serán muchos los que se preguntarían, ¿y por qué tanto escándalo? Que yo vi a Astra antes y no era la gran cosa. Pero es que si le preguntamos al primo Toñito, que aún no sabe la diferencia entre una Vandal y una Phantom, mucho menos sabrá cómo funcionaba Astra en los entornos más competitivos. Porque una Astra a nivel BST era la cosa más puerca que hayas visto desde que se inventó la Odin. Un agente que contaba con la capacidad sobrada de cumplir con hasta tres roles fundamentales en una composición: bloqueo de visión, control de masas e iniciación. Toparte con Astra en tus partidas era sumamente frustrante por su capacidad global y gran cantidad de recursos para fastidiarte desde cualquier punto en el que te pararas. Era como si alguien activara el PvP mientras te jugaba en creativo. Pero afortunadamente, la redención vendría de la mano de Riot, que obviamente se tomó su tiempo y varias vueltas al sol en parcharla, nerfeando lo grande todo su kit, desde la zona de efecto, duración, tiempos de recuperación y hasta una estrella de habilidad le quitó. Y es que una estrella se dice fácil, pero se siente como obligarte a disparar con una Vandal de 5 balas. Ahora, Astra es un agente que se mantiene fuerte, pese a que me la dejaron casi en silla de ruedas, teniendo como bastiones mapas importantes como Ascent, Split e incluso Perth. Y aunque su pick rate y win rate han bajado dramáticamente en las listas y se ubica solo arriba de Harbor, conviene dejar claro dos cosas. Astra es desde siempre uno de los agentes más complicados para disfrutar del juego. Y segundo, que el primo Toñito siga sin entender a un agente no significa que automáticamente sea malo. Porque si algo rima con Astra, vendría a ser la frase cuello de botella. Y Astra es una genialidad para atorarte cuando está defendiendo, aplicándote la succionadora en tu ingreso, nada más para que se joda todo tu equipo. Y en ataque, ¿por qué no succionarte también cuando intentas desplantar pacíficamente? Mi nombre es Bogart y estás en una entrega más de los agentes de Valorant, donde me dedico a sobreanalizar a cada uno de los personajes que hacen especial a este bendito juego. El día de hoy hablaremos sobre Astra y por qué nadie juega con ella. Y como estamos de buenas por el nuevo episodio, empezaremos con todo lo que está bien con nuestra ganesa campera. Primero hay que decir lo que es evidente, y es que se han dado cuenta de que Astra literalmente controla el cosmos y la energía en el lore de Valorant, o al menos eso parece. O sea, wey, ¿qué pedo? ¿Quién le dio a Astra el guantelete con la piedra de la realidad? Sus poderes parecen del tipo que destruye planetas por capricho y se ve más rota que el resto de radiantes. Y es que eso de tener presencia global en una partida es una capacidad que debe manejarse de forma inteligente en un juego donde el posicionamiento significa absolutamente todo. A Omen no le recriminamos tanto porque solo puede tirar humos y teletransportarse con la ultimate, pero Astra te puede meter un stun o amarrarte a un punto con un vulnerable desde cualquier zona del mapa y en cualquier punto en el que te pares. Lo cual se me hace más duro que pegarle a alguien con Operator en la cara. Cuando eres Astra, no hay excusas para no poner un humo en alguna parte. Tu forma astral te obliga a dar apoyo inmediato a tu equipo conforme lo requiera. Y al contar con habilidades para controlar a la gente, tu implicación en la ronda es tan esencial como agua en el arroz. Astra mantiene su capacidad para retrasar los entries enemigos y de vulnerar posiciones enemigas a través de su utilidad. Para elaborar buenas jugadas, Astra requiere sí o sí de mucha capacidad de reacción y de un pequeño componente muy común en Valorant: la siempre confiable, buena y sana comunicación. Su principal mecánica del tipo humo es una nebulosa, que funciona igual que cualquier otro recurso del tipo domo. Nada extraordinario, pero con el detalle de que sigue siendo la única controladora que alcanza cualquier punto del mapa. Y siendo hábil, puedes ponerlos más rápido que Omen. Obviamente, importa mucho qué tan acostumbrado estás a utilizarla, porque en principio, y si eres medio obsesivo, pasarás un mal rato cuidando que tus estrellas se coloquen exactamente en el espacio que quieres. Me gusta la nebulosa de Astra, es morada y se siente como de fantasía. No te queda de ver en ningún aspecto en comparación con los otros domos. Y además, tiene una mecánica única que es la disipación de estrellas, donde además de recuperar tu utilidad, realiza una falsa nebulosa por un segundo donde estaba colocada la estrella. Lo que parece poco, pero es tiempo suficiente para cambiar de posición y realizar jugadas más agresivas e inesperadas para tus enemigos. Ahora, sobre la habilidad que más me gustó, su succionadora. Es un recurso bellísimo, es algo tan sencillo, pero tan insufrible para los infelices que les toca atacarte en mapas estrechos como Ascent, porque el pozo gravitatorio puede fastidiar un entry rapidísimo cuando mides bien el tiempo y arrastras a todos los enemigos que intenten cruzar sobre tu habilidad. Y aunque le han reducido el área de efecto y hasta se siente más fácil escapar de ella, cuando consigue atraparte, sientes que literalmente te traga la tierra, porque amarra a todos al centro y luego te mete un vulnerable que doblega todo el daño que recibes.
Y si hay algo a lo que de verdad le temo en este juego, es al vulnerable. Que me maten con el mínimo esfuerzo me genera ansiedad y frustración. Y con una Astra del otro lado, te encuentras obligado a baitearle las habilidades si de verdad quieres ingresar de forma segura al sitio. Eso, o al menos a no entrar como salvaje por un solo sitio y abrumarle las entradas. Ya que con solo 4 estrellas, tus opciones siempre son muy reducidas. Pero de eso hablaremos más adelante. Así que, volvamos al pozo. Bueno, sí, la succionadora es buenísima, y aunque no mete nada de daño, es excelente tanto para iniciar una jugada como para defender un espacio. Astra tiene ese potencial, y con una buena coordinación, las jugadas son enormes. Un ejemplo de defensa es cuando castigas los entries como si pusieras una molly, o en ataque para perjudicar a un operator que te defiende un cuello de botella. El pozo gravitatorio es mi opción favorita para decirle jodete a los jugadores del otro equipo, y lo mismo pasa con su pulso estelar. Claro que por su duración y tiempo, es todavía más complicado de emplear que el pozo, pero no por ello menos útil. Y aunque también es mucho más situacional que otros recursos, aprender a utilizarlo es imprescindible si quieres ser una buena Astra. Piensa en esos mapas que se vuelve muy obvio el posicionamiento de tus enemigos. Si bien, muchas veces es un juego de adivinanzas más que de coordinación, tirar el stun en esos espacios podría deshabilitar un holdeo enemigo y facilitar el acceso para tus compañeros. Tanto en situaciones de ataque como de retoma, tienes la opción de preparar trampas para los enemigos o de deshabilitar espacios para que tus compañeros tengan duelos más sencillos. Esta presencia global es una grosería cuando el juego te da tantos recursos para fastidiar a los contrarios. Y lo que es todavía mejor, es que te permite auxiliar incluso a compañeros que están del otro lado del mapa. Imagina la situación en que un compañero está teniendo un duelo complicado y que gracias a tu increíble lectura del minimapa, ves la oportunidad de auxiliarlo. ¿Por qué no estunear el suelo donde se paran tus enemigos? ¿O tirarles un pozo? Si ya de por sí tienen la presión de tus compañeros en un sitio, si la tierra en la que se paran se vuelve peligrosa, de repente no van a poder reaccionar adecuadamente. Y finalmente, sobre su ultimate, hay mucho positivo que decir. Tener la capacidad de dividir el mapa a la mitad es un recurso abrumador, y considerando que el muro para balas y amortigua enormemente los sonidos entre ambas mitades, genera muchísimo desconcierto para ambos bandos. Y mira que yo sé que los muros son mentales y que solo los locos y valientes se arriesgan a cruzarlos, pero generalmente es tanta la incertidumbre que nadie se anima a atravesarlo sin utilidad y un plan, y obviamente a alguno que otro loco que no le importa nada. La división cósmica es un excelente recurso para ejecutar una toma del mapa, aislando las zonas clave del conflicto y ganando todo el espacio del sitio gracias a la incertidumbre del equipo contrario, que primero tendrá que terminar de rotar y luego decidir su plan de retoma. Su duración es más que perfecta para ponerte cómodo y preparar la defensa de la Spike, y lo mismo sirve cuando estás del otro lado y te toca ejecutar una retoma y dividir el mapa a conveniencia para una limpieza más fácil. También te sirve para generar otro tipo de jugadas más arriesgadas, donde el enemigo está obligado a acceder a un espacio y se lo complicas con un imponente muro. Existen mapas donde evidentemente el muro te dará muchísima ventaja, como puede ser Ascent, Perth o incluso Split. Al ser parte de tus habilidades globales, tendrás absoluta libertad para arrojarlo de la forma y posición que necesites, lo que da rienda suelta a tu imaginación y una gran cantidad de jugadas con tu equipo. Puedo decir que me encanta este muro, y a decir verdad, son pocos los equipos y jugadores que reaccionan correctamente cuando les anulas la visión en espacios tan amplios. Ustedes saben que soy muy honesto con lo que pienso, y Astra realmente no tiene debilidades salvo por las cosas más obvias que podemos señalar, como el hecho de que le devuelvan la quinta estrella, lo cual sería divertido de ver, pero al mismo tiempo no, porque Astra volvería a ser insoportable. Y el último nerf apuntó directamente a no matar sus habilidades, pero obligarla a ser súper precisa en cómo te las gastas. Lo grosero fue en el incremento de los cooldown de tus habilidades y el tiempo que tardas en recuperar tus estrellas. Esto te castiga bastante si planeas mal tus rondas y sobre todo si solo te gusta spamear cualquier punto. Además, desde siempre, Astra es esa gente que requiere muchísima coordinación con tu equipo para que tus habilidades tengan valor en la ronda. ¿De qué sirve stunear a alguien si no hay un jugador listo para aprovechar el momento? Y lo mismo con el pozo. ¿De qué sirve detener o vulnerar a tus enemigos si tu equipo no lo capitaliza? Y dado que solo puedes usar 4 habilidades por ronda, es más que evidente que tienes que hacer valer cada una. En comparación con el resto de los controladores, Astra puede parecer más compleja. Y aunque sí es definitivamente uno de los agentes que requiere mucha más práctica, lo más importante será tu game sense. Porque si no cuentas con esta capacidad de lectura, te será muy complicado tomar las decisiones de cómo atacar cada espacio del mapa. Mientras otras opciones tienen un estilo de juego más egoísta y simple, como tirar tu humo rápido y ganar tiempo con una molly. Además, tiene exactamente el mismo riesgo que cualquier habilidad que te separa de tu cuerpo. Un mal timing en un espacio peligroso y es muy probable que te metan un tiro. Y aunque algunas Astras son extremadamente habilidosas para colocar las estrellas rápido, incluso en los barrios más bajos y peligrosos, no es algo que se te va a dar en las primeras 10 partidas. Y si eres tan obsesivo como yo, es probable que te pelees un poco con el mapa para ponerlas en el punto exacto en el que las necesitas.
También hay que hacer una destacada mención al hecho de que a veces el mapa es tu enemigo y se colocan mal cuando jurarías que apuntaste a un espacio concreto. Y en mapas con dos niveles, como Heaven de Ascent, tendrás que maniobrar la cámara para ponerlas exactamente donde querías. De su nebulosa, ¿qué podemos agregar? Es un domo con alcance global. ¿Qué más podríamos necesitar? No se vale pedir que extienda su duración, o dejaríamos a Brimstone con una crisis de identidad. Y si alguien no le encuentra sentido todavía su disipación, es porque necesita jugar un poco más con duelistas para divertirse jodiéndole el crosshair placement a un enemigo al aprovechar hasta un segundo para avanzar a una posición inesperada. Los main reina saben bien de eso. Obvio, si son buenos. No como los instapicks inútiles que me tocan. Te estoy hablando a ti, Jet, que solo hizo 2 kills en mi partida. No me importa cuando veas este video. Ahora que sobre su pozo gravitacional, es bellísimo, pero irónicamente, también puede joderte a ti mismo. Y te preguntarás, ¿cómo, Bogart? Y yo te diré que cuando un enemigo cambia de posición dramáticamente de un punto al otro, es muy posible, y digo muy posible, que el traqueo no sea lo tuyo y falles los primeros tiros, y luego tu vandal se volverá incontrolable si intentas mantener la ráfaga por la desesperación y vergüenza interior que te abrumó fallar esa oportunidad. Lógicamente, un mal timing también es tu peor enemigo, porque supón que tiras la habilidad confiado en encontrar a tu enemigo sobre el pozo, pero oh sorpresa, hace buen rato que te comieron el paso y ya están bien adentro del sitio. Habrás asomado solo para ser eliminado, te vas a frustrar y será un error muy común, incluso cuando los enemigos comprenden bien tu jugada y se vuelven más inteligentes para baitearte el pozo. Y si es la primera vez que escuchas la palabra baitear, con mucho gusto te explico que es generar una jugada tramposa para obtener una ventaja. Cuando defiendes como Astra, es evidente que tu vieja confiable es poner un humo e inmediatamente el pozo delante, para aislar y vulnerar el entry de tus enemigos. Suele funcionar muchas veces, pero también es demasiado predecible, por lo que tus enemigos tomarán las entradas alternas, y si no hay quien los pare, poco podrás hacer para mantener el hold de un sitio. Y sobre su pulso, su único problema es que es demasiado situacional, y en comparación al pozo, no es tu mejor opción para perjudicar un entry. Su timing requiere todavía mayor precisión, y por la corta duración que tiene para afectar la zona, será muy fácil de esquivar para tus enemigos en una defensa, sobre todo si te llevan agentes con alta movilidad como Raze o Jet, por lo que termina siendo más conveniente guardarla como recurso de apoyo para tus compañeros o durante las tomas o retomas. A menos, claro, que tu defensa sea más agresiva y adelantes el entry de tus enemigos. Un pulso o pozo bien colocados pueden facilitar muchísimo el trabajo de tu compañero para sacar el primer kill y escapar con vida. Recuerda que la palabra clave, y la hemos repetido mucho, es coordinación. Astra es igual a muchísima coordinación y muchísima comunicación. Finalmente, sobre su ultimate, como cualquiera de las habilidades de Astra, sin esta capacidad de coordinación y nula lectura del mapa, difícilmente le encontrarás uso. Y sé que hay muchos pequeños truquillos para colocarla súper rápido, pero a mí en lo personal me daba miedo ponerla mal y arruinar una ronda, por lo que me tomaba mi tiempo para que quedara perfectamente alineada en donde quería. Tiempo que sí, definitivamente pudo ser mejor aprovechado en un juego donde todo pasa demasiado rápido. Pero lo que intento compartir con esto es que la habilidad es un recursazo y muy balanceado. Los únicos inconvenientes pueden ser errores en la toma de decisiones y de cómo lo colocas, porque cuando todo el mapa es tu lienzo, es muy fácil sentirse abrumado con tantas posibilidades. En mi humilde opinión, Astra es el controlador más divertido que he jugado, y antes de que los main omen vengan a lincharme por mi sacrilegio, permítame explicar que mi estilo de juego es muy defensivo y creativo, y como un ex-main killjoy confeso, me encanta intentar trampas nuevas y aprovecharlas para agarrar desprevenido al equipo contrario. El hecho de que Astra pueda cumplir moderadamente con 3 roles en una composición te da enormes sentimientos de poder en las rondas junto a una muy amplia gama de posibilidades. A comparación de Omen, Astra no requiere arriesgarse tanto para que sus jugadas funcionen, ya que también puede habilitar a los jugadores de su equipo con mejores recursos para que tomen los duelos y obtengan el máximo provecho de la situación, además de que tu presencia global te hace increíblemente útil en todo momento desde cualquier sitio en el que te pares. Y yo sé, el último nerf de verdad le pegó duro y donde duele, limitando sus recursos y la frecuencia con la que puedes utilizarlos. Pero a estas alturas, es bastante difícil proponer un buff que la regrese al podio sin romperla nuevamente. Y es que estamos de acuerdo en que nadie quiere que la meta de Astra regrese, porque siendo franco con ustedes, no me parece que necesite un buff. Astra nació muy rota, y ahora quedó en un nivel bastante aceptable. Y si la comparamos con antes, es más que obvio que ahora nos parezca un agente inútil. Pero esa idea no podría estar más equivocada, porque aunque su pick rate y win rate sean muy bajos, no siempre tiene relación con lo que un jugador profesional puede hacer con un agente. Astra es una controladora muy satisfactoria y divertida cuando tienes algo de experiencia en el juego y conoces bien las rotaciones y posicionamientos del enemigo. Y esto puedo decirlo comparando la primera vez que jugué con Astra en rango oro y ahora que me toca retomarla en ascendente muchísimo tiempo después.
En caso de que no tengas todavía esta experiencia y quieras controlear sin tanta curva de aprendizaje, lógicamente te recomendaría irte por el Brimstone, dado que Viper y Omen son agentes que también tienen una curva importante para dominarlos correctamente. No es tan dura como la de Astra, pero bastante significativa para poder presumir que sí le sabes. Y si no menciona Harbor como opción en este análisis, es porque en el estado actual de la gente no vale la pena incluirlo. Quizás cuando reciba alguna clase de buff significativo o un reward, la historia que les cuente será distinta. Por lo que eso sería todo, te agradezco infinito por acompañarme en una nueva revisión y espero sobre todo que el video te haya gustado. Los likes son mega apreciados y si dejas un comentario con tu opinión, ten por seguro que lo estaré leyendo. Aprovecho también para comentarles que ya pueden convertirse en miembros del canal y acceder a varios beneficios interesantes como decidir sobre las próximas revisiones, nuevos videos y todo el contenido que te gustaría ver más en este humilde canal. Yo te quiero mucho y me despido como siempre, deseándote un excelente día.